Yes. ¡Oye! ¡Detrás de ti, imbécil! Siguen gritando, están pidiendo ayuda, claro. Es que no hay... ¡Localiza, tío! No hay un registro de gritos del sector primario. Tú oyes un grito, no sabes si te están dando los buenos días. ¡Oh, joder, que me matan! ¡Ayuda! Eso se traduce en una O de tres vocales. ¡Oh! Putos rusos, dos vocales y el resto consonantes. Eso es lo que nos está intentando transmitir Miquel, tío. Con el vídeo de... Joder, mira los gansos. Me encantan. Pastan como ovejas, son grandes como ovejas, pero es que son aves. Bienvenidos a Parque Gansático. Son dinosaurios, joder, son dinosaurios patos. Me encantan. Una casa sin puertas ni ventanas, ¡oh! ¡Un árbol! Bueno, había un momento que había conseguido juntar 7 segundos en silencio y de pronto gritar ¡Viva el judeocristianismo! ¡Viva! No deberíamos gritar eso en estos parajes, nunca se sabe. Pero... ¿Qué? ¿Que parezca el partido de unos judíos nazis? Judíos nazis. Comunistas nazis, claro. Está cansando ya la ropa. Bueno, si tienen dinero para aviones... Sí. Fenomenal. Pero es bonito. El lavadero se llama La Gotera. Por supuesto que sí. Bonito. ¡Qué cojones! Te está vacilando aquella cosa negra. Pon orden, tío. Controla a esa res. Joder. ¿Qué, tío? ¿Qué te puede, coño? Vigila tus espaldas. Y ahí esos peleándose. Discutiendo el valor del mineralismo. Dios mío. No sé cuánto compensa esta. Ya, es verdad. Pero al menos habrá luz diurna cuando lleguemos, no como las últimas veces. Y este es el peor tramo, lo juro por Dios. ¿Ah? ¡Ay! ¡He hecho de menos la fuente! De 1974. 1900L. L como 50, no me va a tomar. L 50. Oh, 1950. No. No, no, era un 4, tenía un palio para abajo. Pues putas. Joder.
peligro de explosión. ¿De explosión el qué? Al final creaste ese. El área restringida del San Andrés. Eso es lo que más mola, usar la imaginación. Materias explosivas, no explosión espontánea, claro. ¿Te imaginas? Si esto llega a reventar de repente, hubiese tenido gracia. Vale, vallas dentro de vallas. Es un laberinto. Coño, pues se supone que tenía que estar vigilado también. ¿Para qué? Si tienes una valla y un candado. Es buscar de 5 gatos al pie. Es un destino, pero no el que buscábamos, así que sigamos por allá. Una cálida bienvenida, perro. Lo que había esperado. Nosotros hemos llegado más. Tío. Venga, que somos colegas. Va. Esos ladrillos son postureo. Te veo. Joder, bozarrón tiene ese chucho. Es fenomenal. No sé, es tan incalificable que por eso engatusa. Pero... espera, sé que había una puerta más de piedra y con portón de madera. Eso era lo más enigmático del sitio, pero ¿dónde está? Bueno, no deja de ser partícipe de la naturaleza. O sea, este sitio... el vínculo perfecto entre lo antiguo natural y lo antiguo artificial. Bobinas Tesla. ¡Maricones! Bueno, ya tienes una GoPro. Ahora gástate otros 200 en... ¡putas! ¡Sí! ¡Una escarpia! Genial, el tejado ha cedido. ¡No es preocupante! Hay que echarle huevos a esto. Hay que acercarse ahí. Venimos en son de paz. ¡Ay, ay, ay! Pues no es un perro agresivo, es un perro tonto de toda la vida, que te ladra aunque te conozca, aunque esté harto de verte, aunque lleves aquí 3/4 de hora delante de él. ¡Dos desoxirribonucleótidos! ¡Un tomate pequeño! Si sabes que nos quieres, estás aquí solo y abandonado. ¡Ah! ¿Quién será ese tal Javi? Que marca con tanto recelo las columnas de ese pretérito edificio. No, silencio. ¡Oh! Guargos. Un nido de guargos. ¡Un arbusto! ¡Un arbusto! Piedra y verde y piedra. ¡Y teta! ¡Un ñordo! Mira cómo mascas, siniestro. Espero que lo que esté comiendo no lo haya cazado él. Envía tus jinetes de guargos. No puedo, están comiendo.
Y a continuación, un ladrillo. ¡Una piedra! ¿Por qué está enganchado ahí? ¿Qué historia puede contarnos? What's the meaning of life? Da puto asco para beber. Podemos llamarlo un día. Vámonos de este sitio, que sigue sin tener nombre.